Y están listos para saltar a la cancha dos equipos, dos grandes equipos en toda la dimensión de la palabra. Una fecha muy esperada. En minutito nomás, les presentamos este espectacular encuentro. El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Kempes, quien les habla Fernando Palomo. Una liga que no da respiro. Partidos como este hay que verlos. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen equipo. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Para el partido de hoy, 4-5-1 es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Así como cambia el estilo de juego, también aparecen, desaparecen posiciones dentro del campo de juego con el pasar de los años, ¿no? Bueno, la verdad es que ha cambiado bastante el fútbol, pero una posición donde realmente hay muy pocos equipos que la usan es ese enganche, que era el que distribuía de mejor manera y manejaba al equipo. Hoy corren todos, yo qué sé, parecen velocistas. Y acá estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. Se viene y no deja de avanzar. Maravilloso el centro. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Pelota desviada, se viene el tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Atentos que continúa en juego la pelota. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Tremendo el bloqueo. Kamil Grosicki. Ensuciándose por el equipo, bien. Bartosz Salomon.
Se queda con la pelota después de la entrada. Maneja la pelota y se acerca al arco. ¿Y si convierte este mano a mano? Y han conseguido alejar, el peligro era buena. El tiro de esquina que cobra Grosicki. Y bueno, con esto se acaba. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Tírala al centro! Bartos Salomón. Ha interceptado bien este jugador. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. El centro magnífico. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Bartos Salomón. Les puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Kamil Grosicki. Ahí tiene por dónde ir por la banda. Un cambio en medio sería bueno. Los invito a que se levanten, a que aplaudan a este equipo, cómo mueve el balón por toda la cancha. Es un baile. Centro. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Qué bien parado que estaba para cortar. Ahí está, alejando el peligro. Kamil Grosicki. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Pase bastante peligroso. Se ve el zapatazo. Enorme ese arquero que es el hombre de Ole. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final.
Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Y ahí le pega la pelota. Gran atajada, pero sigue con vida. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. No nos engañemos, señores. El pateador buscó esa pelota que iba destino a la red, pero en su camino se encontró con las manos del arquero. Pelota desviada, se viene tiro de esquina. Grosicki y el córner hasta el centro del área. Y en esta jugada ni fu ni fa. Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más, parecía. Pone fin al peligro. Kamil Grosicki. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Y es así como termina el peligro. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Debe el equipo perdiendo la pelota. Bartos Salomón. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Kamil Grosicki. Ahí se viene y si se anima lo clava. Puede cruzarla. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Esa pelota es buena, cuidado. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Hizo el tiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo.
Echemos un nuevo vistazo a la repe del gol que los puso en ventaja. ¡Qué golazo! ¡Qué forma de pegarle con el empeine! Se viene el tiro de esquina al área. Y ahí se viene el rechazo. Pase bastante peligroso. A ver si la cruza. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. Llueve el córner al centro del área. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Apenas si tuvo trabajo para quedarse con la pelota. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Ha llegado bien al juego del contrario. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Y la jugada que al final del día solo se quedó insinuando. Y ahora es pelota de ellos. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Este buen centro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Ahí tiene el empate. ¡Casi marito! Y Fernando, ¿qué querés que te diga? La dejó pasar. Habrá que esperar la próxima. Si puede ser, se abre camino sin problemas. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Ahí está, se ve escapando. Se viene el gol, atento. ¡Gol! Y por ahora el empate. Y a
acá tenemos otra repetición directa, lucha mano a mano con el defensor. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por la, porque estaba muy cerquita el arco. Y la pizarra por ahora 1-1. Oportuno en el corte del balón. Tiene espacio para sacar el centro. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Este puede ser un error que le cueste caro al portero. Preciso el balón atrás. El disparo que se abre sin peligro alguno. Kamil Grosicki. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Desde la banda puedes entrar. Hace bien sacándola del peligro. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Este es el gol de nuevo. El gol que ha empatado las cosas. Qué bien le pega con el empeine ahí, dentro del área. Y tal y como estaba ubicado, la puso a la izquierda del arco. El tiro de esquina que cobra Grosicki. Y lo que se viene es otro córner. Grosicki y el córner hasta el centro del área. Bartosz Salomon. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. Alejándola del arco está el portero. No es bueno, ni mucho menos. La gran oportunidad que se pierde no se repetirá. Kamil Grosicki. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Bastante peligroso. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado, que hay tiempo para mucho. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. A
Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Oportuno en la recuperación de la pelota. Bartos Salomón. Ojo, que quizás lo vaya a molestar. Les ha quedado la pelota. Tres minutos le está dando el árbitro al partido. La pelota que pega en la mano, ahí falta. ¡Le pega con fuerza! ¡No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual! Cuando te tenés fe, hay que pegar. Clara intercepción. Puede cruzarla. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. Tiro de esquina al centro del área. Pudo cortar la jugada. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo, 2-1 el partido. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Esto se dice, son goles psicológicos, ¿eh? Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo, esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Le costó, pero sigue rodando. Muy inteligente cambio de frente. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Desde ahí la quiere meter. ¡Remate! Un bloqueo impresionante. Se cruza y lo ha tapado otra vez. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿no?
¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Por el costado y puede centrar. Gran trabajo defensivo. Adiós, le dijo el defensor. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Atento que desde ahí le puede pegar. Una tapada bastante fácil, ¿no creen? Increíble cómo resiste el rival. Y continúa por el costado. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Es bueno el balón atrás! ¡Va a tirar el cinto! ¡Lleva peligro! Si no le sacan tarjeta después de esto, yo no sé nada entonces. Después de centrada, ve la tarjeta amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Ha llegado. ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Igualaron el partido! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Brillante cambio de juego. Esa pelota puede pasar al medio. Prepara la garganta. ¡Y está! Y se pone adelante. No ha durado mucho la alegría de los contrarios. Responden rápidamente anotando gol. ¡Qué poquito dura lo bueno! Dos por el momento y todavía me parece que veremos más. No hay manera que le quiten la pelota. Mira cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Lo que cuesta tenerla, la pierden.
Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Gran pelota atrás. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Cuidado con esto y puede ser. Ahí llega el centro. Ha cortado una jugada peligrosa. Bartos Salomón. Transporta el balón. Ojo con este pase y ahora. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. No lo va a perdonar, Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y ahí va el pase atrás. Esta no la falla. Se les ha ido un gol, Marito. Bueno, es una pena porque este gol supuestamente iba a ampliar esa gran diferencia para que el equipo fuera más tranquilo si cabe. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Tiene espacio libre al centro. Le queda todavía media hora al compromiso. ¿Será que se viene el gol ahora? Esto puede terminar en gol. Se lo han perdido, Marito. Un disparo potente y a buena distancia, además. ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. ¿Qué está haciendo? Regaló el balón. Por si no les eran suficientes, ahí tienen el tercero. Nadie lo puede detener. ¿Qué va a poder decir este arquero cuando termine el partido? Tomó la peor de las decisiones, entregó mal la pelota, se la regaló al contrario y este la aprovechó de la mejor manera. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Se asoman y la ve clara. Ahí supera su marcador. Saque de banda. Lo harán largo. Se arma un barullo en el área. Ahí va la pelota en el área. Buen balón que metieron. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo?
Va la pelota desde el córner a la olla. Un maravilloso bloqueo. Y lo que se viene es otro córner. Grosicki y el córner hasta el centro del área. Y ahí se viene el rechazo. Cuidado que puede terminar en gol. Se viene el gol, atento. Y está... ¡Gol! ¡Gol! Con este se meten de nuevo en el partido. Señores, esto del tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora... Ahora, es el que más disfruta. Regalaron el balón. Atento que esto puede ser peligroso. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Hay peligro en el pase, ojo. Se viene y está. Ahí está el hat-trick. Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. Amigos de EA Sports, vamos a tener que pararnos, vamos a tener que aplaudir a este pedazo de jugador que con este es el tercero que marca en este partido. Espectacular lo que está haciendo hoy. Bueno, manda cambios en combo el técnico. Dos de un solo se vienen. Notable el esfuerzo que ha hecho este equipo para empatarlo. Van buscando la posesión. Si puede ser, se puede venir la diagonal. Preciso el balón atrás y es increíble cómo le están dando vuelta al partido. No bajaron los brazos. Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Esta película es de terror para los arqueros. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Esta puede ser buena. Otra vez a jugarla desde el córner. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público.
La verdad es que la podía haber tirado por allá arriba, ¿eh? Afuera de la cancha, si era preciso, porque a esa altura y con esa potencia es muy complicado. Tiro de esquina al centro del área. Ha llegado muy fácil ese balón. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Kamil Grosicki. Esa pelota es buena, cuidado. Qué buena forma de detener este ataque. Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. El tiro de esquina que cobra Grosicki. Acá termina la jugada. Atento, se puede venir un centro. Prueba a pegarle al arco. Atajada fácil para el arquero. Qué bien lo que ha recuperado. La difícil tarea de ser árbitro. Ahora viene el momento de la decisión. ¿Se va a bolsear? Ya le dijo, tranquilo, Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario. Pase elegante, con clase. Y va el remate. Ha estado sensacional el arquero. Grosicki y el córner hasta el centro del área. Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. Alejando la pelota. Así es fácil, con la ventaja sostiene la posesión. Van y tocan y vienen, la mueven como toca este equipo. Se ve que han pasado una muy buena noche. Buena pelota entre líneas, hay chance. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado.
Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. De momento van perdiendo, pero el público sigue apoyando cada vez que el equipo recupera la pelota. Excelente pase filtrado. Esto puede terminar en gol. Vaya pelotazo que ha sacado el arquero. Hay chances aún que busquen el empate. Corner al corazón del área. Ha llegado bien a bloquearlo. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ahí va con la pelota cruzada. Ha llegado la pelota y no los puede controlar. Gran presión en el ataque, ojo. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Se está notando la tensión en el estadio, la gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido y van perdiendo. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Se puede estar construyendo la jugada con que empaten el partido, atentos. Y así le pega la pelota. ¡Cabezaño! Es una sensacional tapada. Quizás desde el córner puede pasar algo. Llueve el córner al centro del área. El travesaño le dice que no. Otra pelota que saca desde el fondo. Y si no empataron en esta, hermano, me parece que hay que bajar la cortina y vayámonos. Kamil Grosicki. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. ¡Vaya momento! ¡Hay penal! ¡Esto lo pagarán caro! Es un cambio adecuado, queda claro. Hace falta piernas frescas en la cancha para mantener el dinamismo. Pueden definirlo con esta acción. Desperdició el penal, papá. Agarrate la mano y salite. La quiso poner ahí, pegadita al palo. Se la fue larga. Cerquita estuvo el empate. Van abajo por uno en el marcador, construyen bien la jugada, puede pasar algo. Cuidado con esto, puede ser. Y está, ¡no lo tapó el arquero! Este sí que te dejó con el grito en la boca, espectacular, increíble. Tsunami de oportunidades en el área. Impidiendo que pase la bocha. Centro bueno, lo puede definir. Se corta hasta ir a mal la jugada.
Se viene y no deja de avanzar. ¡Pégale, maestro! ¡Pégale! ¡Le pega! ¡Hasta que lo lograron! El gol que tanto andaba buscando les ha caído como un regalo del cielo. Yo no sé, Fernando, si ha arriesgado, pero me parece que lo van a intentar, ¿eh? Empataron el partido y van a por la victoria. Cae el gol del empate y en el mejor momento. Es muy emocionante este cierre de partido, Fernando. Este resultado debe ser una pesadilla para cualquier técnico. 5-5 se han puesto. Aguanta bien esa presión, la cuida. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica. ¡Bum! El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Sí, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. Vamos a tener que salir desde el costado, no pudo ser este pase. ¿Será que en esta jugada van y lo ganan? Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es? ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el equipo. Tiro de esquina al centro del área. A sacar desde el fondo ahora. Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. Se levanta de su asiento la hinchada porque saben que acá en esta acción la pueden ir a ganar. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Bien, como ha llegado al cierre. Marcos Salomón. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Kamil Grosicki. ¡Para la mucha! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Gran pase! ¡Puede ser! ¡Esto puede terminar en gol! Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche a Pérez. Oportuno en la recuperación de la pelota. Kamil Grosicki. Andan meneando la pelota de un lado a otro, rotación continua. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Bien, ahí el Cancerbero. Esto sigue empatado, falta poco para el final. Esta jugada se echó. Grosicki y el córner hasta el centro del área. Kamil Grosicki.
Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Así el referí señala el final de los 90 minutos con el partido igualado. Puede cruzarla. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Todo momento es bueno. Y ahí está, se va escapando. Después de un gran esfuerzo en el tiempo regular, terminaron agotados. Ahora se vienen unos crueles 30 minutos extra para definir el partido. Yo no sé si este partido va a terminar en empate. Tal y como estamos viendo las cosas, los dos están intentando romperlo. Hay tiempo y espacio para el centro. ¡Ojo con este pase! Y ahora... no puede mantener la pelota. Bartos Salomón. Hermosa barrida. Allí en la banda hay espacio para poder caminar. Guarda con ese, qué buena. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. El córner que llega al área. Horrible córner, ha terminado en los pies del contrario. Hay peligro en el pase, ojo. A ver si esto trae peligro. Gran pelota atrás. Cuidado con esto y puede ser. Han frenado un buen ataque. Muy inteligente cambio de frente. La bocha que cambia de dueño. Se viene, la va a tener y está. La pelota sigue con vida, gran atajada. Otra vez a jugarla desde el córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Acá no ha pasado nada. Otro tiro de esquina más. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera.
La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, ¿eh? Bartos Salomón. Sensacional atajada. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Va la pelota desde el córner a la olla. ¿Me explicas a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Se planta bien en el campo, pueden abrirlo. Maravilloso el centro. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Señor director, por favor, ¿me repite este centro? Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Señores, me van a terminar la garganta con este resultado. 6-5 la pizarra. Y míralo cómo avanza con la pelota. Se le fue el balón, así nomás. No logra pasar bien la pelota. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Se va al primer palo. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Peligrosísimo tiro libre. El árbitro que lo manda a la ducha concede un tiro libre y en qué zona de la cancha. Sí, señor, hemos visto muchos goles de esta zona, Fernando, y esto le podría dar el triunfo. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Maravilloso bloqueo.
avanza sin parar. El pase al palo lejano. Esa pelota es buena, cuidado. Es así, se tapan los centros. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Se frustra el córner. Hay peligro en el pase, ojo. ¿La va a cruzar? Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más, parecía. Sin problemas para llegar a esa pelota. Centro al área. Cuidado con esto, puede ser. Han logrado despejar el peligro. Se termina el tiempo agregado, señoras y señores, en sus primeros 15 minutos. Puede cruzarla. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Momento es bueno. Y ahí está, se va escapando. Gol. Y por ahora ya... Nos vamos ya a ponernos las pilas al segundo tiempo extra. Hay que tener en cuenta que se enfrenta dos grandes equipos y es lo que estamos viendo, un muy buen espectáculo. Nada de eso, va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Manda el centro. Tiene espacio por ahí en ese costado. Atento, lo puedes entrar. Pase bastante peligroso. Maravilloso el centro. Pudo cortar la jugada. Pase adelante, le dijo el defensor. Brillante cambio de juego. Interceptando el pase.
Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Es elogiable cómo este equipo, aún perdiendo, siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. Bartos Salomón. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Una necesitan para empatar el partido. ¡Gol! ¡Ahí está el del empate! Han tardado, pero consiguieron el empate. Yo creo que es merecido. Falta poco tiempo y ahí está la repetición. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. ¡Prepara la garganta! ¡Gran atajada de este muchacho! ¡Admirable el nivel de juego! Parece que esto va a terminar en empate. Llueve el córner al centro del área. Y ahí se viene el rechazo. Puste el segundo poste. Pegó en el travesaño. No habrá tiempo para nada más después de este tiro de esquina. Si lo meten, lo ganan. Se viene el tiro de esquina al área. En 6 minutos más se termina el tiempo extra. Se vienen con todo atacando para romper el empate. Horrible, el córner terminó en el rival. Ojo que este tiene potencial. Esto todavía. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Acá parecía que se terminaba el empate. Impresionante lo que saca el arquero. 5 minutos más por jugar en este alargue. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Tapa bien el balón. Ahí se queda con la pelota. Controla la pelota y sigue. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Con lo que queda de partido puede ser de las últimas que este equipo genere para ganarlo. ¡Qué gran atajada de este guardameta! Señores, bajan los aplausos de la tribuna para este arquero que de momento se está convirtiendo en héroe del partido. Todavía no hay ventaja para ninguno de los dos. Hermosa asistencia y peligro. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota.
Sigue manejando la pelota pegadita al pie. ¡Gol! Con solo 10 en el campo. Así todos se ponen a ganar el partido cuando está a punto de terminar todo. Como decía Elenio Herrera, ¿no, Marito? Con 10 se juega mejor, ya lo están ganando. Sí, señor, y qué bien que lo están haciendo, porque realmente el esfuerzo es muy grande, pero el premio puede ser mayor. Ha caído una catarata de goles en este partido. El árbitro que levanta el cartel, se van a jugar 2 minutos más. Van abajo por uno en el marcador, construyen bien la jugada, puede pasar algo. Desde el banco rival que les gritan que recuperen la pelota, pero parece que la tarea está en chino. A ver quién se queda con la bocha ahora. Final del partido, victoria de local. Oh, la verdad que marcaron justo cuando ya prácticamente el partido terminaba. Tuvieron suerte, pero la verdad que hicieron un gran partido. Puede cruzarla.